Hola, venga, vamos a hacer un vídeo un poquito específico. No llevo la antorcha, no llevo la el alargo, el palo de 90 centímetros del palo selfie, para llevar la cámara y hacer una grabación de allí para acá bien hecha. Pero bueno, otro día, ¿vale? Si queréis ver ya a nivel más avanzado, serie de cuestas, a nivel un poquito más avanzado, os recomiendo que en mi canal, en RT3, busquéis series de cuestas. Son vídeos de hace 3 o 4 años, 5, y de todo. Vale, y ahí explico con más precisión lo que es un poquito el braceo, la manera de pisar, un poquito técnica más inclinada, un 15 por ahí, ¿vale? Un poquito más, más específicamente, ¿no? Pero bueno, vamos a dar en este caso unas pinceladas de cómo entrenar series de cuestas para gente que empieza a correr y lo primero que quieres cuando haces trail es subir bien. Lo que cuando haces trail es poder subir corriendo. Subir corriendo. ¿Cómo subes corriendo? Bueno, es fácil, ¿no? Técnicamente es fácil. Lo difícil es aguantar y no pasar a andar. Pues venga, os vamos a explicar ahora en la parte de subida. Estamos en la parte de la bajada, es una tiradera que yo uso para entrenar muy suave, para días tranquilos, días que no puedo alejar, no puedo buscar la gorda, no puedo ir a sitio, bueno, para entrenos, que te quitas el entreno de encima, has entrenado y no ha sido duro ni nada, ¿vale? ¿Vale? Has rellenado el expediente, ¿eh? Y has estado en montaña, tranquilo, nadie que te moleste, algún perro que pasa, pero muy bien, muy tranquilete, ¿eh? Hoy hemos tenido lluvia y ahora ya no llueve y hace calor, un poco bochorno, así que vamos lo más frescos posibles. Como aquí no hay gente, venga. Bueno, pues una vez que tienes la cuesta elegida, pues nada, ¿cuánta inclinación? 7%, 8%, 10%, 5%, por ahí andamos. ¿Cómo saber el porciento? Pues sencillo, si tú andas 300 metros de largo, si tú andas 300 de largo, se están dando cuenta de que tienes que subir 30 positivos, en tu reloj verás 30 más, no el acumulado entre 30 más y 30 menos, 30 solo positivos, si has corrido 300 de largo y has subido 30 para arriba, eso es un 10%, ¿vale? Si es un 5%, pues serían 15. Tú andarías 300 metros de largo, ¿vale? Y 15 positivos, ¿vale? Eso sería un 5%, ¿vale? Venga, lo primero que hay que hacer es llevar el pulso en muñeca o en cardio, ¿vale? Mejor cardio porque la muñeca falla bastante, pero bueno, tenéis que llevar el reloj un poquito apretado. Yo ahora lo llevo desactivado, el pulso en muñeca, tenéis que llevarlo un poquito apretado. Como lo lleves suelto, es como si no llevas nada. Como tú llevas el reloj que baila, como si no llevas nada. Ni te molestes en mirarlo porque va a marcar todo menos la realidad. Mi recomendación, una banda cardio, para empezar, porque es que vas a saber realmente cómo vas. Si no, te vas a asustar o vas a pensar que vas bajo, vas a pensar... Normalmente va a mandarte siempre... Siempre te va a marcar la banda más de la cuenta. Nunca te va a marcar menos. Siempre más. ¿Por qué? Porque tienes los que mide, más los que medio mide, nuevos, por el movimiento. ¿Vale? Entonces, normalmente la banda siempre marca de más, nunca marca de menos. ¿Vale? Eso está bien, porque al menos nunca... van más alto de lo que marca la banda, ¿vale? Pero bueno, coges la subida y vas trotandito suave o andando, como quieras. Si tu nivel es bajo, mi recomendación, tienes un peso un poco alto o tienes una edad un poco delicada, mi recomendación es que fueras andando, ¿vale? Esta subida ahora es muy suave, pero ahora se complica un poquitín más, y tú te vas mirando el pulso, ¿vale? ¿Cuánto de referencia? Mira, si tienes 40 años, más o menos, 160 pulsaciones sería un poco el límite, a grosso modo, ¿eh? 40 años, 160 pulsaciones sería el máximo, no a lo que tienes que ir, el máximo que tienes que ver máximo, como máximo, ¿vale? Lo normal es que vayas más bajo, ¿vale? Con 40 años. Si tienes 50 años, eso tienes que convertirlo a unas 150 pulsaciones, 155 pulsaciones, ¿vale? Por ahí, ¿vale? Pero bueno, hasta 40, más o menos... normalmente no hay demasiado peligro para una persona poco entrenada, problemas cardíacos, hasta 40 no suele haber mucho problema, ¿vale?
general. Entonces hasta 40 más o menos podía hacer tonterías. A partir de los 40-45 no hay muchas tonterías, ¿me entiendes? O cogéis un entrenador, yo por ejemplo, cogéis un entrenador, cogéis a alguien que os guíe, o vais haciendo, miráis vídeos y miráis las cosas y hacéis las cosas con cabeza, porque a los 45-50 años el cuerpo ya no está para tonterías, ¿vale? Hay que andar con ojo, ¿vale? Venga, vamos andando, ¿vale? Y va una subida. Lo que tienes que mirarte es cuántas pulsaciones vas. Si tú ves, voy 115. Si yo, por ejemplo, fuera a 150 y algo, ya diría, hostia, pues me estoy pasando, tengo que entrenar más entrenos, más planos, porque yo todavía, mi cuerpo le revienta, vamos a poner, mi cuerpo tiene demasiado castigo físico, el corazón trabaja demasiado, porque a lo mejor peso 90 kilos, voy a poner un ejemplo, peso 90 kilos, y claro, con 90 kilos subir la cuesta, no estoy entrenado, el corazón me pide ir a 165 para poder subir la cuesta, o peso 100 kilos, es decir, entonces tienes que, pues, no coger cuestas, es la realidad, tienes que andar o trotar en plano, no hagas subidas. Es decir, la referencia para saber si tú te puedes meter en una subida, entrenarla corriendo o andando, es si tienes 40 años, 160 pulsaciones. Si tú solo puedes hacer por debajo de 160 pulsaciones, puedes ir tirando, puedes ir haciendo. Si tú ves que se te van para arriba, cambia, baja la inclinación, cambia terrenos más planos y estate un mes o dos entrenando más plano, intenta dieta, intenta bajar de peso, ¿entiendes? Intenta hacer las cosas bien. Y luego volvemos a las cuestas, ¿vale? Es así, es la realidad, ¿vale? Lo que hay que hacer. Vale, te vas vigilando el pulso. Yo ahora, claro, yo estoy entrenado. Voy a 110, claro. Pone calentamiento. Bueno, me río un poco. Entonces, bueno, pues tú vas para arriba. Vamos a correr un poco para que me suban un poco las pulsaciones. ¿Vale? Vamos a parar un poco suave. Bueno, ve, ya van subiendo 123, 124. Bueno, pues la referencia. Vosotros miráis de que no os paséis de pulsaciones. Esas 160 que yo digo referencia sería más o menos el 90% cardíaco. Ya es mucho, es un poco el límite, ¿vale? Pero yo diría, para que podáis más o menos trabajar, unas 155 pulsaciones. Hay una zona que te exige que entrenas, que se hace dura, 155 pulsaciones, pero no como 160, que es más delicada, que con 160 empieza a hacer vacío en cuádriceps, empiezas a quedarte sin fuerza, la mente empieza a ir un poco ya tocada, porque no está acostumbrada, vas como si te asfixiaras, ¿eh? Para que no hagamos idea, vas como medio asfixiado o asfixiada, y es una zona en la que se puede trabajar cuando estás llegando arriba. O sea, tú, por ejemplo, si quedamos en que tú tienes 40 años o menos, que puedes tocar las 160, no te va a pasar nada y tal, las reservas, las 160, para cuando estés ya un poco llegando arriba. ¿Qué pasa? Que tú llegas arriba, llegas a 160, ¿vale? Y dices, ya me doy la vuelta. Me doy la vuelta para abajo y ya empiezan a bajar enseguida. Cuando empiezan a bajar ya no hay problema. Has tenido un desgaste psicológico pequeño porque solo has estado a lo mejor los últimos 50, 80 metros, ha estado 160, pero no ha estado los 300 de la cuesta de largo, ¿vale? Entonces el desgaste ni físico ni psicológico es muy duro, ¿vale? Entonces por eso digo, 160 es un poco el límite. En general, luego bajamos y tenemos que ir muy suave. ¿Para bajar? Pues depende, pero normalmente vas a bajar, por ejemplo, yo bajo 120, voy trotando, bajo 120 pulsaciones, 118, depende de lo flojo que trote, pero por ahí 120 pulsaciones. Entonces todo el camino de bajada, los 300 de largo, tu cuerpo se va a ir recuperando, tu corazón se va a ir recuperando. La energía la vas a, digamos, no recuperar, porque la energía no la va a recuperar, pero sí que la vas a poder, digamos, regular un poco mejor, reservando un poquito para que cuando vuelvas a darte la vuelta para arriba, otra vez el cuerpo haya descansado un poquito. Es como el que, como todas las cosas, ¿no? Tienes que apretar, aflojar, apretar, aflojar, ¿vale? Pues venga, haces la bajada, estando muy atento. En la bajada en cuesta siempre hay que mirar al suelo. Aquí no puedes despistarte para arriba, ¿eh?
siempre mirando el suelo, porque en la tontería más grande, más pequeña, te tuerces un pie, ¿vale? Tienes que vigilar, pero si yo piso aquí de lado, ¿vale? Pues mira, ¿ves? Tienes que saber lo que haces, porque enseguida te puedes torcer un pie, ¿vale? Entonces tienes que... hay que estar atento. El trail es así, no es como el asfalto. El asfalto, tú no tienes que mirar el suelo, tienes que mirar para adelante, los coches, lo que sea. Pero aquí es todo el rato mirando el suelo. No puedes hacer otra cosa, de no ser que te metas en una pista, pista muy suave, que no tenga nada, de arenilla o algo así, entonces no tienes que mirar. Pero como sea algo que tenga raíces y tal, la realidad del trail es eso, todo el rato tienes que ir mirando atento al suelo todo el rato. Pero bueno, te acostumbras, ¿eh? Te acostumbras, vas y ya está, ¿vale? ¿Vale? Porque ves, tienes que mirar, pues combinar un poquito, pues cuando vas dando las zancadas para abajo, pues lógicamente no puedes apoyar aquí, ¿vale? Porque esto resbala, ¿vale? Todo lo que sean raíces, y más mojado, ahora está seca ya, se ha secado. Todo lo que sean raíces te vas a tomar viento, ¿vale? Y aunque lleves tacos, ¿eh? Aunque lleves tacos, la raíz resbala siempre. Eso resbala siempre, lleves tacos o no lleves tacos. Siempre resbala, ¿vale? Bueno, pues eso, buscando... pues buscar encajar los pies un poquito donde... aquí no hay problema. Nos está liando, se nos está liando la tormentita bien, ¿eh? Va a volver. Yo siempre digo que hay una onda, dos ondas, tres ondas. Cuando llueve, antes he pasado yo la primera, ha hecho el descanso, ahora viene la gorda de por la tarde ya, y luego se supone que ya parará o volverá a venir a ver un espacio vacío de no llover, y vuelve, y luego viene la tercera, que se vaya la tormenta. Puede ser, ya veremos lo que hace, pero para empezar normalmente es la primera floja, un descanso, un entrepaso, digamos, un tiempo de parada, y luego viene la gorda. Entonces hay que tenerlo previsto siempre. Yo he pillado la primera, he entrenado ya. Si ahora me estoy aquí una hora, pues lo más probable es que pille la gorda, la de la lluvia fuerte, fuerte ya, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues nada, es ir encajando un poco los pies, en buscando un poco dónde pisar, que no pise raíces y tal, ¿no? Ya está. No sé qué más aportar. Si no puedo grabar vista bien de cómo pisar, que eso ya lo haremos otro día. Ya digo, si buscáis el RT3 serie de cuesta, veréis la otra subida, que es la otra cuesta que tiene más inclinación, y se verá un poquito más la técnica del impulso, de cómo se hace la zancadita para arriba, ¿no? La zancada corta, siempre es zancada corta, nunca zancada larga, ¿vale? Pero bueno, hoy lo que quería hacer un poquito de avance es eso. Cuando subáis para arriba, tenéis que tener en cuenta de no tocar la zona del 90%, que es 140 años, 160 pulsaciones, aproximadamente, más o menos, ¿vale? Si tú tocas la 160, te vas a agobiar enseguida, te vas a amargar, porque todo lo que sea en esa zona, zona anaeróbica, zona 5 ya, que empezaría a partir del 90%, el 91, 92, 93% cardíaco, toda esa zona desgasta mucho, ¿vale? Entonces, si tú quieres hacer serie de cuestas, cantidad, por ejemplo, voy a estar 15 o 20, bueno, 5, las que sea, para empezar yo empezaría con entre 3 y 5 repeticiones, entre 3 y 5 cuestas, más o menos, ¿eh? Yo haría eso. ¿Cuánto es eso? 100, 150 positivos, más o menos. 100, 150 positivos para empezar, en total, ¿vale? De toda la sesión, todo el entreno, y eso repartido entre 3 y 5 veces, más o menos, ¿vale? De subir y bajar, ¿vale? La bajada no tendrás problemas, bajas al trote flojo para que reserves un poco la energía, y cuando tengas que volver a subir, te vas a recuperar un poquito y puedas apretar otra vez en la subida. Empiezas suave, te das la vuelta, empiezas suave, y cuando ya vas, ves que la cuesta la tienes un poco hecha, entonces si quieres o mantienes o le apretas un poquito más, porque tú ya sabes que pronto te vas a dar la vuelta. Entonces, aunque en algún momento se te vean las pulsaciones un poco altas, como ya te vas a dar la vuelta, enseguida vuelve el corazón a descansar otra vez en la bajada, ¿vale? La bajada no se hace apretando, la bajada no es ninguna competición, la bajada es para recuperar, simplemente porque hay que volver abajo para volver a subir. No hay ninguna razón más, ¿vale? O sea, no penséis, la bajada hay que apretarla, no, porque si apretas la bajada, en la siguiente subida vas cansado, no has recuperado, por lo tanto, lo puedes hacer, pero lo puedes hacer para 3 o 5 repeticiones. Pero si tú, por ejemplo, dices, quiero hacer 15 cuestas, pues como apretes la bajada, no te van a salir las subidas bien, te van a salir las subidas muy mal. Entonces, conforme tú vas teniendo experiencia, vas conociéndote, tú ya vas
aprendiendo cómo puedo meter la bajada de fuerte, ¿me entiendes? Tú dices, bueno, vale, la bajada la puedo hacer un poco más viva, un poquito más viva, tengo técnica, no desperdicio mucha energía en nuevo pensamiento, en estar pensando dónde pongo los pies, porque bajan los pies bien, fácilmente. Sí que aconsejo, sobre todo cuando empiezas, no metáis con zapatillas de asfalto, meteros con zapatillas de trail, da igual que sea más buena o más mala hasta cierto punto, si va a empezar suave, no tiene que tener un super agarre ni nada, pero sí que sea un zapatilla de trail para que tenga un poquito de agarre en tierra o una piedra, ¿vale? Que tengáis un poquito de agarre. Si coges una zapatilla de asfalto, te puedes torcer un pie, porque se te puede resbalar, sobre todo la zapatilla de asfalto, el problema que tiene, cuando tú coges la zapatilla de trail y pisas plano, no hay problema. Cuando tú pisas de lado, la de trail, vamos a poner que agarra el taco, se agarra y no se va, ¿no? Y tiene cierta sujeción, esto está hasta cierto punto, yo la llevo un poco floja, pero hasta cierto punto tiene una cierta sujeción que no se te va a ir el pie para los lados. No se te va a mover el pie mucho dentro de la zapatilla, porque es de trail, ¿vale? Pero si tú coges una zapatilla de asfalto, no está estudiada para el movimiento lateral. Zapatilla de asfalto no está pensada para poner el pie de lado y que aguante el pie dentro. No está pensada para eso. Eso es una... No tiene que hacerla así, ¿vale? Para que no hagamos ni idea. Tienen que hacerlas que pesen poco, que sean cómodas, poco más. Entonces, no puedes, con una zapatilla de asfalto, si hay más inclinación que esto todavía, por esto es poca, tú te pones y el pie dentro se te va a mover, se te va a mover el pie dentro. Y aparte se te va a resbalar lateralmente. Entonces, sobre todo cuando hay un poco de lluvia, está un poco de barrillo y tal, te puedes caer, te puedes torcer un pie. Entonces, zapatilla de trail siempre, y más cuando empiezas, ¿vale? Yo tenía las de asfalto, unas medio de asfalto que medio tengo probadas, que tiran más o menos en tierra, y digo, vale, me las iba a poner, que aquí las uso también cuando está seco, pero como estaba lloviendo cuando he empezado, no me las he puesto, pues me he ido con las de trail, ¿vale? Me he venido con las de trail y he hecho todo con las de trail. Hay que buscar al final lo que hace falta, ¿vale? Y ya está, no... Es la realidad, ¿vale? Y bueno, ya está, lo dejamos aquí. Acordaros, cuando empieza la subida, vigila si el pulso se te va y empiezas a correr y el pulso se te va, paras de correr y pases a andar. Que, por ejemplo, tú haces toda la cuesta andando y ves que dices, hostia, estoy un poco cómodo, voy cómodo, veo que realmente puedo, pues tú empezarías andando la cuesta porque no tienes mucho nivel, porque estás empezando, pero en ciertos momentos la trotarías hacia arriba. ¿Qué pasaría? Que tus pulsaciones de ir andando te subirían un poquito más, pero son solo unos segundos, luego vuelves a pasar a andar. Por eso sería, yo voy andando, ¿vale? Voy andando, ¿vale? Y digo, venga, va, trote un poco, pero como no estás muy acostumbrado, el corazón enseguida exige, ¿no? Y se pone un poco alto, y entonces a lo mejor empiezas así y dices, venga, paso a andar, pum, paso a andar otra vez, ¿vale? Pasas a andar otra vez, entonces el corazón vuelve a recuperarse un poquito y las piernas también, ¿vale? Andas otro trocito, ese sería el término medio, que va bien, va muy bien, que sí, alternando a andar, correr, en cuesta, subida, en subida. Tú irás así, vale, me he recuperado un poquito, o por ejemplo, ahí en más plano, pues esto lo hago andando, la parte más inclinada, venga, va, pues ahora corro otra vez. Entonces vuelves a correr, ¿vale? Vas corriendo, dice, mira, bueno, aquí se me complica un poco, va, pues paso a andar otra vez, paso a andar otra vez, ando otra vez, ¿vale? Ya está, a lo mejor dices, venga, va, sigo un poco, sigo un poquito, esta parte es inclinada, bueno, pues más o menos la hago andando, y ahora ves, como ya llevamos unos segunditos andando, no corriendo, otra vez el corazón vuelve a recuperarse, pues venga, vuelvo a correr otro poco, vuelves a correr otro poco, ¿vale? ¿Ves? Ya está, trotas otra vez, y a lo mejor dices, bueno, vale, vale, ya está, que me veo otra vez que me agobio, otra vez pasas a andar, y así, eso, ese entreno es buenísimo. Cuando lleves un, no sé, unas cuantas, dos o tres días, dos o tres entrenos, que a lo mejor haces hoy entreno, y a la semana siguiente hago otro entreno de cuestas, o al cabo de tres o cuatro días hago otro entreno de cuestas. En el mismo sitio, lo ideal es coger el mismo sitio, la misma cuesta, el mismo sendero, porque
vas a tener referencias reales, reales de un día respecto al otro, vas a cuadrar muy bien, y además, como te la vas a aprender, vas a ir más cómodo y con más confianza, ¿vale? Te sabrás mejor dónde está cada apoyo del pie, ¿vale? ¿Y qué iba a decir? Iba a decir algo más. Bueno, ya está. Básicamente eso. Cuando lleves 3 o 4 entrenos, ya verás que a lo mejor dices, ahora la voy a hacer entera corriendo. Flojo, ¿eh? Tendrás que regular. Tendrás que decir, bueno, voy a parar esto ya. Ahora ya me lo paro, que habrá quedado, si no sale muy lenta la sesión. Entonces, ¿qué iba a decir? Vale, pues te costará porque tendrás que, desde abajo, tendrás que empezar despacito con un trote cochinero, pum, pum, pum. En vez de correr fuerte, pues irás un trote cochinero para arriba, muy despacito y paso corto, paso cortito, ¿vale? No paso de zancada larga. Y dices, ahora me propongo aguantar la cuesta hasta arriba, sin pasar a andar. Ese es el reto, ¿vale? Ya digo, pero darle unas cuantas semanas entrenando, ¿eh? ¿Cuántas semanas? 2 o 3 semanas, depende del nivel. De haciendo la cuesta, medio andando, medio corriendo, alternando. Luego dice, o ahora la voy a hacer, por ejemplo, 3 enteras corriendo todo el rato. Pues coges ritmo flojo, con cinta de cardio a poder ser, mirándote bien la... Voy a parar esto, que si no me queda como tiempo muerto además. Y... Bueno, me ha quedado 7,17 kilómetros, madre mía. Y los tenía a 6,27. Pero con la cosa de grabar, de 6,27 a 7 y pico el kilómetro. Ha cambiado, ¿eh? Bueno, pues eso, tendrás que ir a muy poquitas pulsaciones. Ya verás que cuando llegas a los trozos más inclinados de la cuesta, a lo mejor te ponen las 160 que hablamos, que es un poco la zona complicada, las 160 pulsaciones. Pero aguantarás. De ahí dice, espérate, afloja, afloja, concéntrate. Y trotando despacio, trotando, pero trotando, o sea, dando el saltito hacia arriba, no andando, conseguirás... Ahí, negociando con las 160 pulsaciones, conseguirás llegar arriba. Cuando llegues arriba, has triunfado. Has triunfado porque ya estás enganchado a las 6 de cuestas. Entonces ya, esto es la muerte. Esto es demasiado, ¿vale? Y ya está. Entonces ya, pues otro día dirás, venga, para arriba, para abajo. Entonces ya eres un corredor. ¿Vale? Una vez que tú coges la serie de cuestas, bueno, el sendero o la subida, y tú ya la te regules y seas capaz de hacerlo entero subiendo, corriendo, aunque sea despacio, corriendo, ya eres corredor. Ya eres corredor, ya me entiendes, un poco, ¿vale? De trail, ya eres corredor. Entonces ya a partir de ahí, cada uno a su nivel, su edad y sus cosas, cada uno a su nivel, pues ya puedes entrenar. Pues entonces ya dices, venga, hoy qué voy a hacer, venga, mis series de cuestas, 200 positivos, 300 los que tengas que hacer, ¿vale? 200 positivos, me pongo chino-chano, solo miro el desnivel, imagínate, es una manera bastante buena de hacerlo, te mira solo el desnivel, ¿vale? Me voy a bajar abajo porque ahí tengo la antena y si no estoy todo el rato radiándome. Entre una que tengo ahí y la otra que da por ese lado. Entonces me pongo aquí estoy en una zona un poco más blanca, que se dice, una zona con menos radiación, ¿vale? Eso, entonces estará eso tu sesión. Venga, voy a hacer mis 200 positivos y para arriba y para abajo, y ya está, ¿vale? Y es lo que le da la calidad al trail, para que luego cuando tú te metas en una sesión de 20, 25, 30 kilómetros y tengas su desnivel, tú te pongas y hagas progresión mismo y digas, progresión, venga, hay que subir para arriba, son 600 positivos seguidos, a lo mejor no. Diga, vale, los 600 del tirón, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, como tú estás acostumbrado a lo mejor a hacerte 300, aquí de serie de cuesta, de sube, baja, cuando tú te pones allí, si buscas que no sea muy inclinado lo que vayas a subir, te pones chino-chano, tú sabes que tus pulsaciones no tienen que pasar de a lo mejor 157 o 155 para poder aguantar hasta arriba sin pasar a andar, más o menos, ¿vale? Y ya está, y es ponerte a las pulsaciones y en plan caballo, ¿eh? En plan caballo de trotar y en plan de tiro y pum, 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 poco a poco y es como al final se coge nivel, se disfruta. Bueno, no sé qué más decir, ¿vale? Venga. Próximo día ya busco un palo de estos largos y entonces ya veis bien cómo se trota en zancada para arriba y todo el rollo, ya lo haría en la otra subida, ¿eh? En la otra más complicada, más pendiente, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, espero que os haya ido bien el consejillo, hasta luego.